A tan solo 40 minutos del distrito de Bagua Grande, se encuentra situado el centro poblado de Tomocho. Para llegar aquí, se hace a través de automóvil. Algunos viajan en motocicleta, a veces en camión. Aquí las viviendas son construidas a base de piedra y adobe. El adobe está hecho de tierra y paja. Luego son amoldados para darles forma. Aquí el sol sale desde muy temprano. Es un clima tropical y cálido, dando origen a una diversidad de plantas y productos agrícolas que caracterizan el lugar. También hay diferentes tipos de animales y aves de todo tamaño. La mayoría de personas tienen sus bestias en los que sobresale el burro. Principal animal para el transporte de carga, algunos también se dedican a la ganadería. Mientras que en la casa no faltan los animales domésticos. La más conocida es la gallina criolla o de corral. Estas se alimentan de maíz amarillo. De igual forma el pavo, aunque algunos vivirán solo hasta diciembre. Tomocho es el centro de producción agrícola de la zona y es el medio generador de ingresos económicos para sus habitantes. Uno de los principales productos que aquí se siembran es la yuca blanca. Otros la conocen como la mandioca y es el principal ingrediente en el desayuno de cada familia. Otro producto cultivado en la zona es el maíz, el que llega a medir de 1 hasta 3 metros de altura, que después de 6 meses de espera ya está listo para la cosecha. Usted está viendo es el maíz morocho. Con estas semillas se preparan diversos alimentos y bebidas en las grandes industrias. Estos manojos de frijol están listos para ser desgranados al golpe de la vara. Las semillas de frijol son comestibles, así seco como verde, y hay muchas especies que se diferencian por el tamaño de la planta, el color y la forma de las vainas y semillas. En medio del calor podemos apreciar las plantaciones de seda que se elevan de 2 a 5 metros de altura. Dando su fruto en racimos de todo tamaño.
Estos son cortados y acomodados para ser trasladados al mercado. También se puede ver las fragantes flores blancas de los cafetales que solo permanecen abiertas por unos pocos días. Después de 6 o 7 meses, el fruto estará listo para la cosecha. El color cambia de verde claro al rojo, indicando que está listo para la recolección. Actualmente, el café se ha convertido en una de las principales fuentes económicas de los pobladores de la zona. Por otro lado, aquí en Tomocho se puede encontrar una diversidad de plantas y animales silvestres, cada uno de ellos con sus propias características. Un ejemplo de ellos son las mariposas, que se pueden encontrar en diversos colores, tamaños y formas, desde las más grandes hasta las más lujosas y pequeñas. Desde las cortadoras de hojas que viven en grandes hormigueros hasta las hormigas devastadoras que dominan su territorio. Y tenemos al gallinazo que atraviesa los aires con tal autoridad. Y si vamos por las quebradas encontraremos una diversidad de plantas con tallos y hojas diferentes, caracterizadas por un color verde claro y un aroma natural. Además puedes encontrar flores silvestres que crecen libremente sin la intervención del hombre, que nos muestran su fino color y grandiosa forma. El guarango es el árbol más abundante en la zona, dejándose identificar por sus grandes espinas. Por el clima tropical que hay en este lugar, abundan las variedades de frutas comestibles, produciendo en gran cantidad los cítricos. El centro poblado de Tomocho, que pertenece al distrito de Bagua Grande, es uno de los poblados más antiguos de la zona, y sus pobladores están dedicados a la producción agrícola.